A continuación, Chiapas a Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Advierte Estados Unidos que podrían estar entrando terroristas a México a través del flujo migratorio por Chiapas. Por supuestos abusos de la Comisión Federal de Electricidad, retienen a 3 trabajadores de la paraestatal en Palenque. Por falsificación de documentos, Fiscalía del Estado detiene a 2 personas durante cateo en Tuxtla Gutiérrez. Y en México, anuncia la 4T que a inicios del 2023 se hará una consulta para que ciudadanos decidan si desean o no la permanencia en la calle de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Excelente viernes tengan todos ustedes, fin de semana ya, qué rico, sabrosito viernes, caluroso aquí en la capital chiapaneca. Le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos sintonizan a través de 97.7, la radio del diario, y la invitación a que nos acompañe y nos siga también a través de nuestras diversas plataformas digitales. Recuerda que en Instagram puede encontrarnos como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter arroba Diario Chiapas, y puede seguir la transmisión completamente en vivo, estar con nosotros minuto a minuto a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Le doy la más cordial bienvenida, como todas las tardes, a mi compañero Fernando Cantón, que ya está feliz, que es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Es fin de semana, por fin es viernes, Viri. Muchas gracias, gracias por esta bienvenida. Y gracias a usted, como siempre, le agradecemos en que nos acompañe en este espacio informativo y, por supuesto, también le dé seguimiento a todos los espacios informativos que tiene el Diario de Chiapas para usted. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital y agradecemos mucho que nos vaya escuchando en su automóvil o que nos escuche en la casa. Si nos está viendo por las plataformas digitales, muchas gracias también. Buen provecho si ya está usted comiendo o está preparando la comida. ¡Qué rico, qué rico! Y hoy tenemos mucha, mucha información importante que presentarles, Viri. El tema del clima, van a continuar las lluvias fuertes y de hecho ha habido pues muchos daños. Así es, aquí los hemos venido presentando todas las afectaciones que ha dejado a su paso las fuertes lluvias en nuestro estado. Es correcto, hoy amanecemos en Tuxtla con calor, pero también con un cielo nublado, seguramente va a haber lluvias para más tarde. Y bueno, de eso queremos empezar a hablarle precisamente en este momento. El gobierno del estado declaró a 21 municipios de Chiapas en estado de emergencia por las afectaciones que han habido durante este mes de septiembre por las lluvias, esto por deslaves de laderas, por desbordamientos de ríos y por inundaciones. Pero pues nos vamos a enlazar con el director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil, José Elías Morales Rodríguez, para que nos platique más a fondo acerca de esta declaratoria de emergencia para 21 municipios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Gracias. Gracias, muy amable. Oiga, platíquenos de esta declaratoria de emergencia que emitió el gobierno del estado, por favor. Sí, en efecto, como parte de la evaluación de daños y análisis de necesidades, le dan, se informó que afortunadamente hasta el momento no hay personas lesionadas ni pérdida de vidas humanas, que es lo importante. Lo que sí tenemos de manera preliminar, tenemos alrededor de 19.000 personas afectadas y más de 4.797 viviendas afectadas. Todo esto por las precipitaciones que se han presentado a lo largo del estado, sobre todo en las partes costeras del estado, que han sufrido el desbordamiento o aperturas de ventanas de los ríos, que bueno, sabemos que el escurrimiento de las importantes lluvias que se han generado, bueno, pues han abierto ventanas, ¿no? Y hemos declarado la emisión de declaratoria de emergencia por parte del gobierno
gobierno del estado de Chiapas, es una declaratoria estatal de emergencias, en el cual, pues bueno, se activan los protocolos y la atención de manera inmediata, de manera estatal, para aquellas poblaciones que fueron determinadas por esta información de la declaratoria. Es importante recalcar que las lluvias van a continuar y, bueno, tenemos que seguir extremando precauciones y acciones de prevención para la población, sobre todo en aquellas comunidades que viven aledañas a los ríos y a las laderas, que, bueno, ya empiezan a estar un poco inestables. Municipios que han sido, pues, declarados en emergencia. Sí, tenemos alrededor de 21 municipios, entre ellos tenemos al municipio de Capetá, Huamatán, Arriaga, Catatajá, Tetzubután, Chupultenango, Chilón, El Bosque, Escuintla, Huehuetán, Huixla, Huixtán, Panteló, San Andrés, Duraznal, Siltepec, Tuxtepec, Tapachula, Tecpatán, Tonalá, Tuzantán y Villacomatitlán. Estos de los 21 municipios, quiero comentarte que de los que acceden a declaratoria estatal de emergencia por incremento de la de las lluvias de veras inundaciones son 16 y los 5 restantes quedan en permanencia de la declaratoria federal por lluvias severas y lluvias pluviales y fluviales. Aquí, en espera de corroboración e información de la Comisión Nacional del Agua, y bueno, nos respaldará la información de esta declaratoria federal. La gente que nos escucha, para el auditorio que nos escucha, ¿en qué consiste esta declaratoria? ¿Qué es lo que se hace cuando se declara a un municipio en emergencia? Bueno, lo que prosigue en los protocolos de la declaratoria de emergencia, bueno, acceden a los servicios básicos, principalmente, bueno, pues la alimentación, cobijo, ayuda humanitaria. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que quedan abnegadas o incomunicadas. Y tú sabes que la ayuda humanitaria es indispensable en esta temporada. Muy bien, director. Y en el caso de que pues ahora ya no existe el FONDEM, ¿de dónde se obtienen estos recursos para ayudar a la población? Y tengo entendido que va a ser la Secretaría de la Función Pública la que va a dar seguimiento y vigilancia a que se apliquen bien estos recursos, ¿verdad? Sí, recordemos que ya el proceso del FONDEM, bueno, ya se extinguió, pero quedaron otros, bueno, se activa otro proceso en el que, en el cual la primera instancia es el municipio, rebasa su capacidad financiera el municipio, bueno, entre el Estado, como lo estamos haciendo ya ahora con esta declaratoria de emergencia estatal. Es la primera que estamos emitiendo ya en esta parte de la extinción del FONDEM, la emergencia estatal. Y con la corroboración de otros 5 municipios, se dará la pertinencia a la declaratoria federal, donde sí entra los rubros infraestructuras federales, pues para darle el seguimiento. Los recursos al principio son estatales, cuando ya nosotros estemos brindando la asistencia estatal, bueno, si nos autorizan la asistencia de ayuda federal, bueno, pues ya vendrán los recursos para reconstruir o brindar el apoyo federal para básicamente aquellas infraestructuras que tenemos dañadas. Y recordarte que una de las otras evaluaciones que se han hecho, bueno, son la infraestructura carretera, que ha sufrido muchos daños, tanto estatales como federales, y precisamente por eso se están aplicando los organismos federales, pues para la emisión de esa declaratoria federal, que ya nos van a bajar los recursos federales. En ese contexto, director, ¿podría recordarnos, por favor, cuánta población está afectada en este momento y cuántos puentes, incluso creo que hay algunas escuelas también afectadas, ¿verdad? Sí, vuelvo a reiterar, tenemos alrededor de más de 19,000 familias afectadas por esta situación y más de 4,000 viviendas que fueron afectadas por básicamente el deslizamiento o lo que comúnmente conocemos como encharcamientos, que estas, bueno, ya son habitadas, unas quedan inhabitadas, pero son las que tenemos en atención ahorita. Enseguida tenemos lo que es el sector carretero, que es uno de los que sufre también por parte de las afectaciones estatales, y tenemos que son
viviendas colapsadas 30, viviendas inhabitables 55, viviendas desestables 76, edificios públicos 1, escuelas afectadas 5 en los municipios de Huixla, Pichucalco, Chapa de Corzo, Tapachula y Ematenango en la frontera. Comercios 4, sector carretero, tenemos 8 puentes vehiculares, 4 de hamaca, vías de comunicación 35, sector de servicios vitales de agua potable, alcantarillado 3, y tenemos lo que es un recurso activado, que es en el municipio de Huixla, pero estamos dando el seguimiento oportuno para eso. Y obviamente las necesidades en sector salud, saneamiento, agua potable y rehabilitación de 23 pasos de caminos y puentes. Finalmente, director, hay dos ríos que están causando preocupación principalmente en el Soconusco, el Cahuacán y el Suchiate. ¿Sintalapa? ¿Perdón? Tenemos también el río Sintalapa. Sí. Que es por escurrimiento también en el municipio de Huixla. Está también causando daños, precisamente es lo que decíamos al principio, que tenemos que estar muy, muy alerta por los demás escurrimientos de los diferentes ríos que tenemos en lo largo del litoral del estado, que son muchos y que tenemos que estar muy, muy atentos a todos. ¿El pronóstico final para las próximas horas en cuanto a lluvias? Vamos a percibir con lluvias, estamos en alerta amarilla en regiones como la que es Soconusco, Istmo Costa, Sierra y lo que es la zona norte, que sería el norte y Mezcalapa. Para el resto tenemos en situación verde, que sería la Maya, la Tulija, la Selva, la Cardona y la de los Llanos. Y en azul, la Valle Soque, Altos y Meseta Comiteca. En azul estamos teniendo una probabilidad de 1 a 50 milímetros y la verde de 50 a 75 milímetros. La más arriba que tenemos es de 5 a 150 milímetros de la línea amarilla, que son los municipios que ya mencionamos. Muchísimas gracias, director. José Elías Morales, director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil. Estaremos en contacto. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Excelente tarde, igualmente. Un fuerte abrazo. Pues aquí estamos con los pronósticos para las siguientes horas y la situación que guarda el estado en cuanto a los daños por lluvias, Viri. Que su gran parte, como lo mencionaba el director de Protección Civil, sería alerta amarilla para gran parte del estado, salvo el Soconusco, que es donde más afectaciones han habido por las lluvias, ¿no es así? Es correcto. Hay que tener en cuenta esto que nos acaba de decir el director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil, tomar previsiones, no correr riesgos de ninguna manera, de ningún tipo. Y si es necesario, trasládese a los refugios temporales, que para eso están, para apoyarlos, para ayudarlos y para que estén ustedes seguros en lo que pasa el riesgo. Salvaguardarlos sobre todo y cuidar de la integridad de ellos. Es momento de hacer una breve pausa, tenemos más al volver, no se vaya. Ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. En el diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas.
No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros a través de la señal del 97.7, la radio del diario. Oiga, retomando un poco de nueva cuenta el tema del que estábamos hablando, de las lluvias, de las afectaciones, bueno, le comento que las brigadas médicas atienden precisamente a familias quienes se han visto afectadas por las inundaciones en la zona baja de Tapachula. Así lo informó la Secretaría de Salud Municipal de Tapachula, quien llevó a cabo esta brigada médica en el poblado La Cigüeña, afectando por inundaciones a causa de las fuertes lluvias de los últimos días. El titular de la dependencia, Eduardo Medina Olivera, afirmó que se ha otorgado atención médica y odontológica a los habitantes de este poblado y además con la finalidad de prevenir el surgimiento de algún brote de dengue, zika o chikungunya, se procederá a efectuar la nebulización del lugar. Mientras tanto, la Dirección de Protección Civil y la Secretaría de Obras Públicas Municipales se encuentra realizando trabajos para la liberación de derrumbes que afectan algunos caminos en la zona. En este sentido, hasta el momento se han retirado 73 metros cúbicos de diversos materiales en los tramos del Cantón Zaragoza y San Francisco La Cascada, que permite garantizar la comunicación en toda esa región del municipio. El Ayuntamiento Municipal, a través del Consejo de Protección Civil, ha desplegado los protocolos de atención hacia las zonas afectadas por las lluvias y mantiene activo el albergue del Centro de Convivencia para atender a las familias que se encuentren en zona de riesgo. No es nada nuevo que el flujo migratorio que se presenta en la frontera de México con Guatemala, específicamente en nuestro estado de Chiapas, pues continúa, sigue fluyendo. Los migrantes, lo nuevo es que Estados Unidos ha advertido que entre todos estos migrantes pueden llegar algunas personas dedicadas al terrorismo. José Cancino es nuestro corresponsal en Tapachula y él tiene los detalles. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Fernando, Viridiana, buenas tardes, qué gusto me da saludarlos. Y bueno, una nueva investigación por parte del gobierno estadounidense nos vuelve a poner en los ojos del mundo luego de que diera a conocer que al menos 25 terroristas, como los denomina el gobierno de Joe Biden, de origen colombiano, que intentaron ingresar a territorio estadounidense, fueron detenidos durante el año 2022 fiscal. Hay que recordar que el año fiscal se reduce y se maneja de otra forma a lo que habitualmente conocemos nosotros como el año, y esta información que ha sido clasificada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, pues ya comienza a darle la vuelta al mundo y arrojan estas cifras de estos 25 terroristas que están dentro de una lista de 78 personas que son las más buscadas por Estados Unidos a nivel mundial. Y es que toda esta situación de la que estamos hablando, pues tiene mucha influencia sobre nuestra zona,
porque apunta el DSI que esta lista, estos detenidos tuvieron que haber ingresado hasta la frontera norte allá en Estados Unidos por territorio chiapaneco provenientes de Centroamérica y también tuvieron que alojarse en determinado tiempo en la localidad de Tapachula, que es justo donde me encuentro este día y donde el flujo de colombianos y de sudamericanos comienza a ser cada vez más efervescente, se comienza a ver de forma más gradual, ya lo hemos visto, a venezolanos, colombianos también, peruanos incluso que están llegando a esta zona y que hasta el momento, sin ánimos de estigmatizar, desconocemos cuál es el origen de estas personas y qué relación podrían tener con algunos grupos terroristas o islamistas de que tienen que ver a nivel mundial. No es la primera vez, Fernando y Viviana, que Tapachula está en los ojos del gobierno estadounidense. En octubre de 2021 alertó el gobierno de Joe Biden sobre la presencia de ciudadanos musulmanes que han estado en México y que tienen posible relación, porque al final de cuentas son investigaciones muy privadas las que manejan, con el grupo de Al-Qaeda o seguidores del Partido Islamista Radical. Esto de acuerdo a un expediente que el gobierno de Joe Biden conserva todavía y que alienta a que grupos de traficantes de personas que tienen su origen en Bangladesh establecieron centros de operación y traslado de musulmanes en dos ciudades mexicanas. Es decir, estos eran los dos puntos de operación de estos musulmanes que son catalogados como terroristas, y hablamos de Monterrey, que es la ciudad donde supuestamente están operando hasta entonces, y la otra ciudad, pues es Tapachula, que es el fiel reflejo de donde miles de migrantes llegan prácticamente todos los días para intentar escalar hacia la frontera norte. Así que importante investigación la que arroja el gobierno de Estados Unidos, y esta semana también el Terrorist Screening Database, por sus siglas en inglés, como es conocida esta lista de terroristas, publicó la lista de estos arrestos de los que estamos hablando e incluye incluso los nombres de individuos que son miembros o tienen nexos incluso con células criminales aquí en México y que de alguna forma, pues ya en un tema bastante delicado, están operando desde aquí, desde la frontera sur hasta la frontera norte. Esta es una investigación que estamos presentando hoy a través del Diario de Chiapas en el impreso, ahora en los espacios noticiosos, y que le vamos a dar continuidad porque seguramente los flujos migratorios a través de las caravanas migrantes, a través de estos grupos que son detectados en tráileres, pues llevan consigo también a estos grupos extremistas o de terroristas que el gobierno de Estados Unidos ya investiga de cerca. En este contexto tan grave que nos das, porque estamos hablando de terroristas, ¿no? Cualquier cosa, ¿eh? No estamos hablando solo de delincuencia organizada. Son terroristas que incluso podrían atentar contra nuestro país, estando en nuestro país y afectando también intereses de Estados Unidos. Hay que recordar que tenemos embajadas de Estados Unidos en México. En este contexto, ¿cómo está la vigilancia en la frontera? ¿Se ha incrementado? ¿Sigue igual de suave como ha estado en los últimos meses? ¿Qué nos comentas? Bueno, por parte del Instituto Nacional de Migración hemos visto una estrechez más en cuanto a los filtros que tiene para proporcionar estos permisos de libre tránsito por México, y desde esta perspectiva quizás sea entendible por qué la demora o por qué las vicisitudes en torno a los trámites migratorios. Creo que ahora, justo ahora, es importante que el gobierno mexicano implemente más filtros para detectar qué personas pueden ser aptas o acreedoras para estas visas humanitarias, estos permisos de libre tránsito por México, y cuáles tienen que ser, en el buen término de la palabra, desechadas en cuanto a los trámites que piden para, pues, impedir que ingresen de forma pues congruente a territorio mexicano y logren avanzar hacia otras latitudes de la geografía mexicana y, por supuesto, hacia Estados Unidos. Es importante mencionar que toda esta situación, pues, es una investigación que está realizando el gobierno de Estados Unidos, no la está realizando México, pero también algo que preocupa mucho son todos aquellos pasos ciegos que hay en la frontera entre Centroamérica y México en Chiapas, y que de alguna manera, pues, estos grupos que, de los que estamos hablando hoy, podrían no ser detectados y filtrarse en caravanas o en albergues o en otros movimientos de migrantes que estén aquí en afluencia en la frontera sur mexicana, Fernando. José, ¿qué pasa en los próximos días y sobre todo qué dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de esta advertencia de los Estados Unidos y qué medidas se van a aplicar? Mientras tanto, te pedimos, José, estar atento sobre este tema y ya estaremos en comunicación contigo. Muchas gracias, que pases una excelente tarde. Pendientes, buenas tardes, un gusto saludarlo. Igualmente.
Qué tema tan delicado, Fer. De verdad que escuchar esta situación en la que estamos viviendo hoy en Chiapas, sobre todo por ser frontera también, es importante que los ojos del presidente, que los ojos de las autoridades volteen a ver también a la frontera sur para implementar nuevamente, fortalecer la vigilancia, el orden y sobre todo la seguridad en la frontera sur, porque no solamente la frontera norte necesita estar protegida, vigilancia y todo. Yo creo que todo parte de la frontera sur, que es la puerta también para muchos migrantes, y habría que hacer ese llamado de que el presidente voltee hacia la frontera y se duplique la seguridad. Sí, totalmente, totalmente. Y habrá que ver, porque hay que recordar que tenemos embajadas en las principales ciudades del país, embajadas de Estados Unidos, y pues bueno. Estaremos dándoles seguimiento. Vamos a cambiar el orden de las ideas. Tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron retenidos de integrantes de la organización MODET por supuestos abusos de la paraestatal con una usuaria del servicio eléctrico. Hechos ocurridos en la colonia unitaria de los trabajadores, ubicada al sur de la ciudad de Palenque. Rosario Pardo Rodríguez fue la persona afectada, ya que hace un mes le cortaron la luz debido a un supuesto ajuste del cual nunca le informaron, por lo cual optó a conectarse a otro medidor que se ubica en la misma vivienda, por lo cual llegaron a cortar el servicio que no tiene ningún adeudo. Además señaló que en esa vivienda, la cual habita desde hace 7 meses, vive una persona de la tercera edad enferma, por lo cual al ver que pasaban más de 4 días posteriores al pago del servicio, optó por puentear los medidores, lo que le están cobrando 12,800 pesos. Ahí mismo los colones argumentaron que están cansados de que el personal de la CFE actúe de manera prepotente, por lo cual retendrán al personal y a otras unidades de la empresa hasta que reconecten ambos medidores. Es momento de ir a una pausa comercial y en un momento regresamos con más información. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 97.7, la radio del diario. La radio del diario, la radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Más gas.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ayer le informábamos cómo se solucionó el problema de Teopisca, cómo levantaron el bloqueo cuando se designó a la nueva presidenta sustituta de este municipio. Ayer a las 7 de la noche aproximadamente levantaron por fin este bloqueo que había durado pues varios días, varias semanas, incluso podría ser hasta meses, y que había afectado el tránsito por esa zona, el comercio, las labores, etcétera. Bueno, como los bloqueos son el pan de cada día en Chiapas, Chamic no se podía quedar atrás y hoy los habitantes de ese municipio bloquearon un tramo carretero para exigir la aparición de un comisariado. Pero la información completa la tiene Ada Ivette Morales, con quien nos enlazamos hasta esa zona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ada. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Un grupo de pobladores iniciaron esta mañana un bloqueo carretero en el tramo de San Gregorio Chamic, frontera Comalapa, para pedir que la Fiscalía General del Estado de Chiapas investigue la desaparición de una persona del sexo masculino originario del poblado del ejido Sinaloa. Datos recabados es que el pasado 20 de septiembre de este año, el señor Rolando Rodríguez Morales, quien funge como comisariado ejidal del ejido Sinaloa del municipio de Frontera Comalapa, salió con destino a San Gregorio Chamic y no volvió a su domicilio. Y por esta desaparición, los pobladores de Sinaloa acordaron tomar acciones y mantendrán el bloqueo indefinido en ese tramo fronterizo. Sobre este caso, te comento, Fernando, que la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, a cargo de Olger Villanueva Obando, carece de información, a pesar que hay un registro de atención que no está teniendo el seguimiento de esta investigación, y es por esa razón que la familia del desaparecido, en apoyo con otros pobladores, tomaron esa decisión de cerrar ese tramo carretero que colinda con Guatemala. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ada. Ya veremos qué pasa en las próximas horas, a ver si se desbloquea este tramo carretero. Gracias, que pases excelente tarde. Buenas tardes. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, realizó 5 diligencias de cateo en igual número de domicilios de la capital chiapaneca, donde se presume la comisión de hechos delictivos. 2 personas fueron detenidas como probables responsables de falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Con las órdenes de cateo otorgadas por la autoridad competente, la diligencia se cumplió en inmuebles ubicados en las colonias San Roque, La Salle, La Gloria, Monterreal y Terán, de acá de Tuxtla Gutiérrez. En los 5 domicilios cateados se incautaron licencias de manejo, placas de circulación de diversas entidades federativas, tarjetas de circulación, permisos de circulación, recibos de pagos de derechos y facturas de diversas marcas de vehículos. Asimismo, papel, seguridad y equipos de cómputo en los que se presume fueron impresos. Durante la diligencia cumplimentada, 2 personas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en el término legal. La materia y el material incautado fue enviado a la Dirección de Servicios Periciales. Y en el Congreso del Estado están buscando que se aplique, o más bien, que los transportistas cumplan con la ley del transporte. Ainer González nos tiene esta información. Porque no se están haciendo bien las cosas, la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas anunció que impulsarán un plan de acción para solucionar las irregularidades que se presentan en el sector transporte de la capital, especialmente en el transporte público colectivo. Tras la serie de accidentes de tránsito en el que se han visto involucradas las unidades del transporte público colectivo de Tuxtla Gutiérrez en los últimos meses, Rubén Suar Esquinca, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso Local, manifestó que este tema ha generado una alta preocupación
dentro de la sociedad como de la esfera pública, ya que con mayor frecuencia se presentan estos incidentes. En este sentido, el legislador de la fracción parlamentaria del PRI indicó que el Congreso del Estado, como la Secretaría de Movilidad y Transporte, tienen el compromiso de coadyuvar en dar una solución a este problema, ya que de lo contrario, se seguirán presentando acciones donde se lamente la muerte de personas. Por tanto, Suárez Quinca consideró que la ley no puede seguir siendo manipulada y doblada por los intereses de los concesionarios y de los líderes transportistas, sino acatarse con responsabilidad. Tenemos que regular, tenemos que hacer que se cumpla la ley, a rajatabla hay una ley que tiene que cumplirse, entonces dentro de nuestro campo de acción haremos lo que esté en nuestras manos para que evitar que este tipo de situaciones sigan pasando cada vez más. De esta manera, el diputado del Tricolor aseguró que desde el Congreso del Estado se impulsan acciones para mejorar las condiciones del transporte público en Tuxtla Gutiérrez, así como para el resto de los 123 municipios, esto con el fin de poner orden en un sector que por años ha padecido de irregularidades. Para Diario de Chiapas, Ainer González. En otros temas, mujeres de los municipios de Tecpatán, Ocotepec y Copainalá se reunieron esta semana en las instalaciones de la supervisión escolar para unas pláticas de prevención de la violencia de la región Mezcalapa. Ramiro Gómez con detalles. Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mujeres de los municipios de Tecpatán, Ocotepec y Copainalá se reunieron esta semana en las instalaciones de la supervisión escolar de Ocotepec, en la que construyeron agendas de trabajo y acciones concretas a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres. Resaltaron efectuar un foro el día 25 de noviembre y realizar actividades masivas para que la sociedad se integre, acompañar a las víctimas a las fiscalías o dependencias correspondientes para encauzar demandas por violencia, constituir una red de autoridades para el ejercicio de los derechos de las mujeres y gestionarán la instalación de una fiscalía en el municipio de Ocotepec para facilitar las demandas por violencia contra las mujeres. Jessica Vaca Guillén, procuradora de Ocotepec, en su intervención expresó su preocupación que viven las mujeres en sus comunidades y cabecera municipal y por falta de dinero para realizar denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público hasta el municipio de Copainalá prefieren quedarse calladas y contribuyen en el aumento de casos de agresiones que padecen de manera cotidiana. Dijo, debido a que no cuentan con un fiscal del Ministerio Público en Ocotepec y la falta de recursos, las mujeres víctimas de violencia no quieren trasladarse a Copainalá a realizar su denuncia. Se han realizado pláticas para concientizar a las personas para acudir a levantar sus demandas. También acordaron que efectuarán la tercera reunión en el municipio de Tecpatán el 18 de octubre con el objetivo de seguir coordinando acciones que ayuden a erradicar la violencia en esta zona de Mezcalapa. Mi reporte para Diario de Chiapas. Muchísimas gracias por tu reporte. Excelente fin de semana. Un abrazo. Y pues se está replanteando modificar la movilidad en Tuxtla Gutiérrez, y en esto en el marco de un día sin automóvil. Marco Alvarado tiene los detalles de esta información. Este 22 de septiembre, el Día Mundial sin Automóvil, es una fecha que busca crear conciencia sobre los efectos medioambientales que tiene esta forma de transporte, pero también pone el foco en la importancia de incentivar otras formas de movilidad que resulten sustentables. ¿Qué piensa la población acerca de este día? Si vives muy lejos, agarrar una bicicleta para llegar hasta el centro, sí está lejitos. Ah. Sí, claro. Sí. No, como que la ciudad no está muy pensada para eso. Ajá, no está muy pensada. Al menos en el bulevar Belisario Domínguez. Siento que ahí sí, pero solo para deporte, ¿no? Creo que sería otra cosa para transporte. Al menos yo que conozco no he visto a personas. Pues yo lo veo bien, como la Ciudad de México que tienen, hoy no circula. Porque la verdad, esto ya está lleno de carro. Y sí, sería buena medida. ¿Pero ve usted opciones, en realidad, de moverse de otra forma? Pues sí, porque de todos modos al no haber tanto vehículo, pues se va a ver que el colectivo es también un transporte muy malo. Pues estaría muy bien en lo de las bicicletas, pero también hay gente que no lo va a respetar porque andan a la carrera y sería un peligro también. ¿Le pasa en algún momento que va en su vehículo y se desespera a ver que no avanza?
que se me desespera el que no avanza y el que se mete en colectivos, taxis y no dejan pasar, o sea, ellos quieren ir primero. Pues por una parte complicado, porque hay muchos que utilizan su automóvil para trabajar, como los de la ruta colectiva y todo eso. Hay mucha gente que pues es indispensable el transporte en una ciudad tan grande para llegar al destino que tú quieres, ¿no? A menor tiempo, ¿no? Y ser más productivo. Pero pues igual coordinándose, no sé, o ofreciendo otras rutas, o al final de cuentas organizándose bien, igual se puede llegar a, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿sería alguna opción que has pensado decir, bueno, mejor me muevo yo sola en una bici o en una moto? No. ¿Por qué? Igual me da miedo. Miedo. Ajá, la bici. ¿Crees que la ciudad no tiene la infraestructura en las calles para andar en bici? No la tiene. Esta fecha invita a los ciudadanos a que dejen por un día este medio de transporte y a que empleen otros modos para desplazarse, promoviendo la reflexión individual y colectiva sobre el impacto que tienen las ciudades para pensar en formas de movilidad que sean amigables con el medio ambiente. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Y es que, ¿qué tal el tráfico, Viri? Fatal, todos los días soy víctima del tráfico tan terrible que se vive hoy en la capital y yo creo que es muy buena idea implementar este un día sin auto e incluso a este paso llegaríamos al hoy no circula, ¿eh? Porque por familia en promedio hay 2 vehículos, uh-huh. O sea, hay hasta 3, ¿no? Porque el hijo que se va a la universidad, el esposo que se va a trabajar y la esposa que lleva también, o sea, 3 vehículos, bueno, en algunos casos, pero en promedio serían 2 vehículos por familia y el tráfico ya nos está pasando la factura. Y además que las calles de Tuxtla no están diseñadas para alto flujo de vehículos, ya se está convirtiendo cualquier punto de la ciudad en un cuello de botella. Y por eso desde aquí le hacemos un llamado para que tenga mucha paciencia, maneje con cuidado, con prudencia, no discuta, no se pelee. La verdad es de que para qué hacernos de problemas. Tome con paciencia, hay que salir temprano, como bien lo dices, evitar accidentes, manejar con precaución y mire, ya esos cafres que van metiéndose y correteando, ya no vamos a poder hacer nada. Entonces nosotros tenemos que mantener la calma y manejar con precaución. Ya estamos llegando a la recta final, 2:44. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. 3, 2, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. Los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea www.diariodechiapas.com/radio 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información. Oiga, le comento en información de último minuto. Un grupo de personas con palos y armas llegaron a las instalaciones de la Policía Municipal en San Cristóbal. Ya está en la línea telefónica Yanet Hernández con los detalles. Muy buenas tardes. Adelante. Hola, Viri. Muy buenas tardes. Informarles que un grupo de personas que portaban palos llegaron a las instalaciones de la Policía Municipal para tratar de hacer destrozos en la puerta. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva para dispersarlos con gas lacrimógeno. Estas personas se concentraron a un lado, a la vuelta de la Policía Municipal, en la calle Ignacio Allende, en donde estaban armados. Se escucharon detonaciones de armas de fuego. Esta movilización causó mucho miedo en la población y en los automovilistas que iban transitando en ese momento. Comentarte que esto se derivó por un accidente de tránsito. Ahorita ya entró una comisión de estas personas a dialogar con el director de la Policía Municipal. La situación ya se calmó, pero sí causó mucho temor en la gente que estaba transitando. Y al lado de la policía hay una guardería. También los papás estaban muy preocupados, pero afortunadamente esta situación ya se calmó. Muchísimas gracias, Yanet. Y sobre la participación de las organizaciones también para el día de Un Día Sin Auto, ¿qué nos compartes? Sí, organizaciones y colectivos de esta ciudad llevarán a cabo el evento denominado Un Día Sin Auto durante 3 días, esto en el marco del Día Mundial Sin Automóvil que se celebra cada 22 de septiembre. Gina y Miguel, organizadores de este evento, indicaron que originalmente fue una iniciativa para reducir el uso del automóvil al ver que su uso a gran escala está haciendo daños en el medio ambiente. En esta jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento en las calles y carreteras. Estas actividades iniciarán del 22 al 24 con recorridos en bicicleta y en otro medio en el que pueda transitar, partiendo de la plazuela de Guadalupe y recorrerán diferentes calles de la ciudad. Así que invitaron a la población a unirse a este importante evento, Un Día Sin Auto en San Cristóbal de las Casas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu reporte, Yanet. Nos hablamos el día lunes. Excelente fin de semana. La situación financiera sigue golpeando a muchos sectores de la población y es que con los incrementos o en su caso la falta de ventas que se tienen en principalmente en el sector comercial, pues este es un sector que se ha visto mermado ante los incrementos y uno de ellos es el de los tablajeros, considerando que la venta de carne roja ha disminuido de manera importante. Esto lo dio a conocer Juan Morales Sánchez, representante de los tablajeros en la capital chiapaneca, quien además señaló que lamentablemente ha sido esta situación que se ha arrastrado desde administraciones pasadas, lo que se ha remarcado en la actualidad debido al paso de la pandemia
a la poca reactivación económica, pero sobre todo a la inflación que se tiene de los diversos productos básicos para poder realizar la venta de estos insumos. Expresó que con el incremento a las gasolinas o algunos insumos, esto genera que se encarezca desde el traslado, así como el costo del kilo de carne, señalando que actualmente está entre 180 y 185 pesos por kilo, cuando en su momento tenía un costo de 120 y 140 el kilogramo. El tablajero afirmó que seguirán siendo los mercados locales los que tengan una mejor oferta, considerando que se ofrece calidad, precio y atención, a diferencia de los centros de abasto, que en definitiva siguen siendo un riesgo para la economía local, y confío que con el paso de los meses se pueda tener un cierre adecuado y positivo en este 2022, hablando en materia económica. Momento de conocer los temas nacionales. Luis Carlos Silva en la línea telefónica con la información. Nuevamente el día de hoy, tiembla en Colima. Muy buenas tardes, Luis, adelante con los detalles. Con el gusto de saludarte, Viri, amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, sigue temblando en el país, luego de que el pasado 19 de septiembre un sismo de más de 7 grados sacudió la capital de la República Mexicana y diferentes entidades como Colima y Michoacán. De nueva cuenta, hoy en esa entidad colimense hay un epicentro muy fuerte, un epicentro de sismo. En la zona sureste de Tacomán, Colima, un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter provocó pues escenas de pánico entre colimenses. No hubo una situación pues directa en la capital de la República Mexicana, aunque en algunas alcaldías sí se sintió un leve vaivén, que es lo que dice hoy Protección Civil, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza, claro, las del centro de la capital de la República Mexicana. Y es que, Viri, desde hace más de 72 horas, más de 1,000 temblores se han registrado en el país, y esto pues nos da una cuenta o nos muestra que septiembre es el mes por excelencia en el que más tiembla en el país, en la República Mexicana. Comentarte que no hay daños de consideración, solamente algunas escenas pues importantes de gente que salió de inmediato al sentir el sismo, hoy en punto de la 1:00 p.m. con 25 minutos. Señalar también que a pesar de estas circunstancias, Protección Civil a nivel federal ya instrumentó pues el recorrido y los protocolos activados para evitar pues que la gente pudiera estar en riesgo. Se están revisando estructuras principales, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, plataformas petroleras en la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para verificar si es que en estos sitios no hubo algún daño de consideración. Por otro lado, y en más información, les doy cuenta que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que en la mañanera que habrá consulta en 2023 para que los ciudadanos decidan si desean o no la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Gobernación, Viri, Auditorio, tiene la facultad legal de trabajar este tema y serían ellos, los de Gobernación, los encargados de organizarla directamente en esta consulta ciudadana. Se instalarían casillas en todo el país y la pregunta sería si estarían de acuerdo o no con que se continúe este ejercicio de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en las calles de la República Mexicana. Esto ha sido producto de una serie de cuestionamientos en el Congreso. Diputados y senadores están dirimiendo el tema. Cabe destacar que hay una minuta que podría regresar directamente al Senado porque tiene hasta marzo de 2023 para que sea revisada, y este tema todavía está en veremos. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy nuestro país necesita de una importante renovación en el tema de las Fuerzas Armadas, a pesar de las críticas de varias voces en el sentido de que este ha sido el año más violento en la República Mexicana, con más de 126 mil muertos desde enero de 2022. Que pases un excelente fin de semana. Hasta aquí mi reporte y nos escuchamos el próximo lunes. Para ti, Luis Carlos Silva, nos vemos y escuchamos el día lunes. Son las 2:55 de la tarde, estamos a punto de despedirnos, pero antes queremos presentarle esta historia, la historia de doña Carmelita, una mujer de 58 años que perdió la vista pues desde hace mucho tiempo. Sin embargo, gracias a una jornada oftalmológica del IMSS, recuperó la luz en su vida. Veamos esta historia. Me sentí muy contenta, muy feliz que me iban a operar. Le pedí mucho a Dios que me
cosa diera mi vista. Pues tiene como 9 años que yo dejé de ver. Siempre que me dan mis consultas, me lleva mi hija. Yo siempre tengo buena atención de los médicos. Lo primero que dijo la doctora, que me quitó el parche. Y luego vi a mi hija y mi nietecita, que no la conocía, y la vi. Y me llené de alegría y la abracé. No podía creer que yo estaba bien. Estoy muy feliz porque toda mi familia estuvo conmigo. Están muy contentos que yo ya tengo, ya me puedo ver. La importancia que tiene este tipo de jornadas es mucha, debido a que la gran mayoría de los pacientes se enviaban a Ciudad de México, a Centro Médico Nacional, debido a que es un hospital de tercer nivel. El beneficio de hacer ese tipo de acuerdos de gestión, es decir, no mandar todos los pacientes, sino acercar a los especialistas. Agradezco a todos los doctores, a todo el personal de aquí del seguro, que siempre fui muy bien atendida, he sido bien atendida. Qué extraordinaria historia de doña Carmelita, que después de no ver por muchos años, ahora hasta conoció a su nieta gracias a estas jornadas oftalmológicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. De verdad que son historias que dan gusto presentar, que nos ponen la piel chinita y wow, qué bueno, enhorabuena y a disfrutar ahora sí de la familia como debe de ser. Cerramos el viernes con una muy buena noticia. Es. Esperamos que tenga un excelente fin de semana. Es tiempo de retirarnos, pero le recordamos que está todavía nuestro compañero Efraín Meneses con Chiapas al cierre. Así que lo invitamos a seguir la programación de la programación del Diario de Chiapas y las plataformas que le integran. Y yo lo invito a que el día lunes, en punto de las 2 de la tarde, nos acompañe y nos sintonice a través del 97.7. Pásela bien. En nombre de todo el equipo que hace posible, agradecemos su compañía y preferencia. En los controles, Emanuel Sánchez. En la cabina de radio, Ana Lidia Figueroa. Agradecemos que nos haya acompañado este viernes. Que tenga un excelente fin de semana. Buen provecho. Hasta luego. Editorial de Diario de Chiapas. A Morena no le han salido bien las cosas en la última semana. Lo que son las cosas, no le duele mucho que por el momento no haya pasado la militarización del país por otros 4 años. Lo que en realidad se exhibió y que le restó muchos puntos es que haya incorporado a sus filas al 11:45 a un panista de cepa, cuya condición de honorabilidad está cuestionada de principio a fin. Mario Delgado cometió la bifia mayúscula al invitar al senador por Yucatán, Raúl Paz Alonso, quien sin haber renunciado a las filas de Acción Nacional, se incorporó al guinda disque para ayudar a México, que las inversiones lleguen debido a su experiencia en el sector. Todo por querer alcanzar la mayoría calificada para que pasara la iniciativa de la incorporación de la Guardia Nacional a las filas del Ejército Mexicano por otros 4 años. La jugada maestra del ajedrez político falló al retirar del pleno la iniciativa y regresarla a comisiones para replantearla. Se enfrentan los senadores morenistas a una disyuntiva. Intentarán persuadir a otros legisladores de oposición para que se incorporen a su bancada o de plano engavetan la iniciativa. El país entero conoció la maniobra truculenta que hizo el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto en la mañanera del jueves cometió la pifia de reconocer que son unos hipócritas quienes votaron en contra de la iniciativa que él mandó. Paz Alonso se casó con la hija del exgobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada. Su esposa Cecilia Patrón Laviada le pidió el divorcio tras ser exhibido en una fiesta en Puerto Vallarta con mujeres. Ha sido funcionario público, diputado local y federal y presidente del PAN estatal. Su afición al alcohol
es pública. Y eso fue su acabose en 2014, cuando por cuestiones políticas lo bajaron para ser alcalde de la ciudad de Yucatán. Otro escándalo es que defendió a su hermano Ricardo Agustín Paz, acusado de asesinar a Marilyn Mena, de 33 años, aunque la autoridad determinó que se suicidó. A familia de la joven contadora aseguró que fue feminicidio. Si antes no se conocía la vida de este senador, Morena, en su afán de ganar el debate en el Senado, lo incorporó a sus filas como un gran hombre. Sobre Paz Alonso, el dirigente del Guinda dijo: hay momentos de definiciones, o se está con el pueblo o en la politiquería, y todo indica que fue un show político que no ayudó al partido en el poder.